Hola, en este video vamos a enseñar cómo usar Deep Learning para hacer segmentación semántica usando una red neural convolucional que vamos a entrenar y usar. Esto tiene aplicaciones para conducción autónoma de vehículos y también para detectar células para hacer diagnóstico médico. Ok, vamos a usar para la red neural vamos a usar el Deep Lab versión 3, que dentro de sí usa un ResNet 18, aunque se puede usar otro tipo de redes. Es en base a este artículo que está al final en las referencias del documento que voy a referir en este video. Ok, vamos a usar el OpenLive Script para ir a través de esto. Vamos a cogerlo. Como vamos a usar este modelo de Deep Lab versión 3, necesitamos, y dentro de eso vamos a usar el ResNet. Hay que asegurarse que está bien instalado. Si esto no está instalado en la máquina de ustedes, pues va a tirar un error y va a decirle cómo instalarlo. Es un support package que entiendo que debe ser gratis. Ok. Entonces vamos a coger la red neural preentrenada de esta página, un magfile. Entonces vamos a crear un directorio en el tempdir. El tempdir es un directorio en su máquina. Entonces vamos a crear un subdirectorio ahí. Entonces vamos a decir el archivo donde va a estar. Ya yo copié este archivo, lo bajé, así que va a brincar este paso. Pero lo pueden hacer manualmente, pueden crear ese directorio, bajarlo, pero también se puede usar con este comando de website. Ok. Entonces también necesitamos la data de entrenamiento, que es el Camvid dataset. Ups, ok, toqué eso que no va. Bien, entonces este dataset está en este link. Entonces vamos a crear un subdirectorio dentro del mismo tempdir que se llama Camvid. Ahí van a estar los labels y las imágenes. Como pueden ver, aquí ya esas imágenes están bajadas y descompresas. Entonces están las imágenes y los labels aparte. Vamos a ver un poquito a ver cómo es esto. Las imágenes con labels básicamente tienen las categorías de segmentación. No se ve la imagen como tal. Y las otras tienen la correspondiente imagen. Vamos a coger la cuarta. Básicamente este dataset va a través de las calles de Cambridge y toma video como para data de entrenamiento para conducción autónoma. Ok, entonces esto crea el directorio, descomprime y también lo pueden hacer manualmente, bajar el zip file y descomprimirlo de esa manera. No hay que usar estos comandos. Anyway, ya lo hice. Entonces, ok, vamos a cargar entonces de las imágenes este directorio. Va a cargar el directorio, va a coger el path del directorio completo y va a usar un image data source para cargar, para poder leer las imágenes. Yo entiendo que esto es eficiente y no va a leer las imágenes completas en memoria, sino que va a ser como si fuera en C++, la librería para leer data de un archivo, que lo hace cada vez que le das un comando, lee, va a leer una imagen, pero no es que la carga toda en memoria. Ok, entonces vamos a coger la imagen 559 de este image data source, la lee y la podemos ver aquí. Entonces vamos a ver si la podemos ver otra imagen. Va a coger la 700. Es otra imagen de otro sitio de Cambridge. Ok. Vamos para lo próximo. Ok. Este Cambit dataset tiene 32 clases. Pero en este ejemplo vamos a reducirlo a 11 clases. Que son estas. Hay de estas 32 clases, muchas de ellas van a ser asociadas directamente a una de estas 11 clases. Y hay otras que hay dos o tres que se asocian a una. Vamos a ver eso después. Ok.
Vamos a entonces a sacar los ID de los labels. Ok, aquí está el mapa. Por ejemplo, el sky, la categoría original había un sky. Pero entonces lo que es puente, building, pared, túnel, archway, todo se va a poner bajo building aquí. Entonces tenemos un mapa entre la categoría y los colores. Ok, vamos a usar ese mapa después. Ok, vamos a ejecutar esto. Y entonces aquí podemos ver el. Si dice uno como el sky, pues entonces es que solamente una asociación de uno a uno. Aquí tiene cinco categorías para una, como vimos el bridge. Digo, el building. Ok. Entonces ahora vamos a crear el Pixel Data Store con las imágenes en el directorio de labels. Entonces. Aquí viene la parte interesante de la reducción de categoría. Ok, y le estamos dando un mapa de las 11 categorías a las 32 categorías originales. Él va a reconocer dentro de estas imágenes de labels que hay 32 tipos de categorías. Las va a reconocer. Básicamente, entiendo que lo que él hace es que coge los colores, encuentra los diferentes colores y lo asocia a la categoría. Entonces, cuando uno ve el mapa acá abajo, entonces dice, ok, encontré este color de píxel en la imagen, pues esto corresponde a la imagen de Sign Symbol. Entonces, por eso hay 11 valores y esos 11 valores se asocian a los nombres que tenemos aquí. Y entonces así le puede asignar el label a la imagen correspondiente, y está el directorio donde están las imágenes con labels. Bien. Ok, ahora tenemos el Pixel Label Data Store. Vamos a leer para probar la 559. Entonces, el Color Map. Vamos a ver qué tiene el Color Map. Es el mapa de los colores para poder desplegarlo. Ups, vamos a ver cómo es esto. Sí, ahora esto es para ya desplegarlo, para visualización. Para 11 categorías le asignamos un color diferente para poder visualizarlo y entonces lo dividimos entre 255 porque para que esté entre 0 y 1. Ok, bien. Entonces ese mapa se lo asignamos al label overlay y este comando lo que va a hacer es coger la imagen que cogimos, la 559, y entonces la de la label, la imagen con label de 559 segmentada, las vamos a poner juntas, overlay, una sobre otra con este mapa de color. Y entonces ahora la desplegamos. Ok, y ve que a diferencia de estas imágenes, que no se ve, se ven las categorías de segmentación, pero no se ve la imagen como tal. Ahora sí se ven las categorías de segmentación y la imagen original una encima de otra. Ok, este comando aquí, con este comando vamos a crear una, básicamente una barra como una leyenda a la imagen. Va a crear un mapa de color. Pasamos el mapa de color por aquí y los números de clase y entonces vamos a crear unas barras que están igualmente espaciadas y las despegamos. Vamos a ver el resultado. ¿Sí? Ok. Sí, aquí básicamente los ciclistas son los azules, los árboles verdes, los signs. La carretera tiene que ser violeta, me imagino. Pavimento, exacto. Ok. Bien. Ok. Ahora vamos a crear estadísticas de los píxeles de segmentación pasando el Pixel Data Store que creamos aquí arriba, el Pixel Label Data Store. Y vamos a ver la tabla de los resultados. Ok, esto tarda un poquito, así que voy a dar pausa. Tardó aproximadamente como un minuto y tenemos estos números que esto significa la cantidad de veces que encontró el píxel con el color de sky.
en este label. Y esto significa la cantidad de píxeles que tiene la imagen, dónde se encontró ese píxel. Ok, entonces, si contamos la cantidad de píxeles totales, todos estos, dividido entre cada uno, sacamos la frecuencia relativa al total de píxeles. Ok, vamos a crear una barra que del 1 al 11. Sí, son 11 clases. Vamos a el eje de X es las categorías. Vamos a desplegar esto. La frecuencia, tenemos 11 frecuencias. Entonces vamos a crear la barra con 11 categorías y entonces usamos los ticks. Y entonces ahora vamos a poner los labels a los ticks con los nombres de las categorías y verán cómo esto cambia nombres. Vamos a poner un ángulo de 45 a esto para mirarlo. Y ahora poner el nombre de frecuencia aquí. Ok, como pueden ver, el cielo, los edificios y las carreteras son los más que se ven en esta data. Es lo que se espera cuando tú coges un carro por una ciudad. No vas a ver tantos peatones porque todo el mundo tiene carros. O sea, así que puedes ver más carros. Pocos ciclistas, y eso es terrible, porque estos son lo más importante para detectar en aplicaciones de conducción autónoma. Tú no quieres chocar con un carro y mucho menos aplastar a un peatón y un ciclista. Para compensar esto hay que proveer más data sobre esto en data entrenamiento. Okay. Ahora vamos, para entrenar redes neurales, hay que, igual que cualquier otro problema de redes neurales, hay que distribuir la data en tres sets, uno de entrenamiento, validación y prueba. El de entrenamiento se usa en batches, para cada época darle para calibrar los pesos en la red neural. La validación se usa en cada época para ver cuán bien está generalizando la entrenamiento de la red neural. No se usa para cambiar los pesos. Y por último, tan pronto termines de entrenar la red neural, pues usa los de prueba para probar cuán bien, cuán precisa es tu red neural. Ok. Ahora mismo tenemos un image data source y un pixel label data source. Vamos a dividirlo en tres. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, vamos a hacer un shuffling, o sea, permutar el orden de los archivos de entrenamiento al azar. Y para hacerlo reproducible vamos a poner la semilla en cero, de randomización en cero. Ok, tenemos 701 archivos de entrenamiento. Son la cantidad de fotos que hay aquí, entiendo. Entonces vamos a crear índices al azar. Y esos índices al azar lo vamos a usar ya mismo. Vamos a calcular el número de data que necesitamos para entrenamiento, que es 60% de los 701, que son 421, y entonces vamos a coger los primeros. Entonces, usamos los índices, los primeros 421 índices, y de estos índices los usamos para seleccionar los archivos para entrenamiento. Bien, lo mismo vamos a hacer con validación, lo multiplicamos por 20%, tenemos 140. Y entonces los índices desde el último anterior que dejamos, más uno, hasta la cantidad que queremos del número de validación. Y ahora el resto ni tan siquiera lo randomizamos. Es simplemente el último, desde el último hasta más uno, más hasta el final. Y entonces da casualidad que la cantidad de... Vamos a ver cuántos son. Okay. Es la misma cantidad de 140 también, bien. Ok, entonces usamos los índices de entrenamiento, se los aplicamos al archivo original, tenemos los archivos nuevos, los archivos de validación, 140, y los archivos de prueba, que son 140 también. Bien. Entonces, le pasamos los archivos de entrenamiento para crear los image data source. Para crear el image data source solamente necesitamos la imagen de entrenamiento. Y creamos tres, para entrenamiento, validación, prueba. Ok. Ahora las clases simplemente son las mismas 11 de siempre, que las sacamos del Pixel Label Data Store. Entonces vamos a sacar los IDs. Los IDs es la misma tabla, la misma mapa
categorías, de las 11 categorías a las 32 categorías, para categorizar por colores, porque este es el input para crear un pixel label data store. O sea, este label IDs es el segundo input y las clases son el segundo input y los archivos de los labels es el primer input. Y creamos básicamente tres: el pixel label data store para entrenamiento, validación y prueba. Y aquí podemos ver 421 también, 100, 140 y 140. Bien. Ok, nos vamos. Ya tenemos la data de entrenamiento, validación y prueba. Y podemos aquí revisar que son los números que esperamos. Bien. Ok, ahora vamos a crear el network de Deep Lab version 3. Vamos a usar un ResNet, aunque hay otras opciones. El número de clases de nuevo son 11. Ok, y lo creamos. Ok, tardó un poquito, así que voy a dar pausa. Tardó realmente menos de un minuto. Ok, ahora que tenemos el network, vamos a visualizarlo con Analyze Network. Ok, esto tardó un poquito, pero no tanto. Ya llegó. Ok, bien, aquí está el Deep Lab version 3, es un network de convolución que usa convolución, Rectify Linear Unit, normalización, max pooling. Tiene un branching diferente, hace como que alimenta ramas del principio al final. Ok, en fin, el input va a ser la imagen, que es 720 por 960 por 3. Va a haber una fase de codificar, donde el tamaño de la imagen va reduciendo, los features van aumentando. Pero entonces, como el input va a ser la imagen sin labels y el output va a ser la imagen segmentada. Entonces, por eso que mientras la red neural codifica, tiene que haber una decodificación al final, y para eso usa este tipo de layers. Son convolución también, pero son para decodificar. Entonces, note que la imagen es chiquita, pero va aumentando hasta que llega al tamaño original. Pero a diferencia de tener tres para color azul, rojo y verde, va a tener 11, que son las 11 categorías que necesitamos para la segmentación, con el mismo tamaño de la imagen. Ese es el output. Pero también, esta clasificación no es exactamente lo que necesitamos para clasificar en estas 11 categorías. Así que vamos a cambiar esta última capa ahora. Ok. También para ver la red neural pueden verla de esta manera. Ups. Los layers. Ajá. Ahí también pueden analizarla por texto sin tener que usar esa aplicación de Analyze Network. Bien. Entonces vamos a coger las frecuencias. Vamos a ver la tabla de nuevo. De nuevo, esta es la cantidad de píxeles en las imágenes, en todas las imágenes que se vio el cielo. Y esta es la cantidad de píxeles totales en la imagen donde apareció esto. Entonces vamos a dividir esto entre esto para tener la frecuencia de sky relativo a las imágenes donde fue encontrado. Ok. Entonces tenemos esa frecuencia, son 11 valores. Vamos a verlos aquí. Entonces vamos a coger el valor mediano, promedio entre ellos. No es el promedio, perdón. Es la mediana. Ups. Ajá, que es 0.506 y lo divide entre la frecuencia. O sea que vamos a invertir el valor para tener los pesos, porque lo que vamos a tratar de hacer aquí es tratar de hacer un poquito de justicia social con las categorías que no tenemos suficiente data, que son como pedestrian, ciclista, y entonces vamos a aplicar estos pesos inversos para balancearlo un poquito. Ok. Entonces vamos a crear un Pixel Classification Layer. Es un tipo de capa especial, que esta va a ser la última capa del network.
Entonces le pasamos los pesos, le pasamos los nombres de las categorías, de las clases, y entonces así el output de nuestra red neural nos va a dar las 11 categorías con los labels que queremos. Ok. Ya que tenemos el layer, vamos a desplegarlo aquí. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver la última capa. Layers. La final. ¿Ves? Entonces, esta capa, vamos ahora a reemplazarla por la que acabamos de crear, esta capa. Y como pueden ver en el... Analyze Network. La última capa se llama clasificación. Entonces, en base a ese nombre, la última capa se llama clasificación, en base a ese nombre es la que va a reemplazar. Esta va a reemplazar esta por nombre. Ok. Entonces vamos a reemplazarla. Ok, ahora vamos a ver la capa final de nuevo. Y noten que es diferente. Las categorías, las 11 categorías. Esto tiene los nombres que de las 11 categorías. Y esta es diferente ahora a la última capa. Bien, la cambiamos efectivamente. Y si vemos la capa de nuevo aquí. Dando un poquito. Bien. Ok. Ahora tiene los nombres de Sky, Building, la última capa. Y se llama, tiene otro nombre, Labels, en vez de Classification. Ok. Bien. Ahora vamos a crear el Pixel Label Data Store para la validación. Vamos a las imágenes de validación y los Pixel Label Data Store. Ok. Esto va a combinar los dos, no exactamente un combine, porque como que lo tiene todo junto. Tiene las imágenes, tiene los labels, los nombres de las clases y número de observaciones. Y esto es lo que se le pasa a las opciones de entrenamiento. Vamos a usar vamos a usar el Stochastic Gradient Descent con momentum. Este es el momentum para el algoritmo de entrenamiento. Esto significa que cada 10 épocas va a bajar la tasa de aprendizaje por 0.3. Esta es la tasa de aprendizaje inicial. Configuración para la regularización de la fórmula de aprendizaje. De la fórmula de pérdida para el aprendizaje. Esto es el data store para la validación, donde vamos a asesorar cuán bien está generalizando la red neural después de cada época. Vamos a 30 épocas. El tamaño del batch va a ser 8. Va a ser cada época va a cambiar la data de orden al azar. Esto es para, digamos, si entrenar esta red neural tarda como 5 horas según este documento. Y entonces si se crachea o se apaga la computadora, pues va a ir grabando las cosas en ese directorio que ponen ahí y se puede resumir después el entrenamiento si algo malo pasa. Ok, y el resto es básicamente opciones para el desplegar. Ok, bien. Entonces vamos para la data de entrenamiento, vamos a usar data augmentation. Como el augmentation sirve para cuando hay poca data, pues uno pues la jota, traslada, mira que ve la imagen para no solo tener más data de entrenamiento, sino para hacer la red neural insensitiva a ese tipo de cambios en la imagen. Parece que la rotación y el zoom no son tan importantes en este tipo porque, tal vez la cámara siempre está grabando en la misma posición, tal vez no lo considero importante. Pero anyway, son opciones también que uno puede considerar para augmentation. Entonces vamos a usar este augmenter para crear un Pixel Label Image Data Store con el Data Store de entrenamiento, y esto va a ser similar a este que usamos aquí, Pixel Label Image Data Store, que va a mezclar el Label Data Store y el Image Data Store para ponerlos juntos los dos. Simplemente los pones juntos. Ok, bien. Perdón, te había cogido esto primero, Training Options, el Augmenter. Y ahora tenemos el nuevo Data Store para entrenamiento.
Y aquí está. No es como un Combined Data Store, ni un Transform Data Store. Es simplemente un Data Store pelado. Es como si lo creara cero y es un Leaf Node ahora. Entonces, sí, tiene píxeles, las imágenes, las categorías, todo lo que necesitas. Bien. Entonces, para entrenar el network, se le pasan las opciones que creamos arriba, que tiene la validación adentro. Se le pasa el Data Store de entrenamiento y la red neural, que es el Deep Lab version 3 que creamos arriba, los layers, que le modificamos la última capa. Una vez que lo entrene, va a gestionar el network entrenado que lo vamos a usar para predecir. Bien, pero esto tarda como 5 horas, así que vamos a simplemente cargar la red neural preentrenada. Simplemente agarramos el net. Y al igual que los layers, o sea, cuando tenemos los layers para la red neural, también podemos analizarlo. El red neural entrenada. Ups. Ok. Dale un poquito en lo que la sube. Ok, ya lo hizo. Bien. Ok, sí, es básicamente la misma red neural. Sí, nada diferente. Solamente que se puede usar esto mismo para verla. Ok, vamos a del image. Ahora vamos a usar las imágenes de prueba para probar cuán bien está entrenada esta red neural. Ok, vamos a coger la imagen 35 de prueba y vamos a aplicarle. Este comando es del Computer Vision Toolbox. Es básicamente para hacer la segmentación semántica. Va a coger la imagen como entrada, la imagen por la que tú quieres aplicar los labels de segmentación y el network entrenado específicamente para esta tarea. Bien, entonces el output va a ser la imagen con los labels, pero los elementos de esa matriz no van a tener píxeles ni colores, van a tener las categorías. Como podemos ver ahí, todos los elementos de ese lado tienen building. La matriz es gigante, así que habrán otros con otros labels. Por ejemplo, si lo ponemos así, va a tardar un montón de desplegar, pero ves, está sky, tree, road, cada elemento tiene uno. Así que vamos a tener que hacer la conversión. Para eso vamos a usar el color map. El color map ya lo habíamos creado aquí arriba antes. Vamos a ver qué tiene el color map. El color map es básicamente las 11 categorías y los colores que tienen cada categoría. Entonces vamos a hacer una transparencia. De nuevo, usamos label overlay para poner la imagen de segmentación encima de la imagen con una transparencia 0.4. Y vamos a desplegarlo. Y de nuevo usamos esta función de pixel, que es una función local para crear la leyenda aquí. Sí. Podemos ver que el ciclista lo detectó bien. El árbol también. ¿Qué es esto? Los building. Exacto, está bien. Lo hizo muy bien. Ok. Entonces vamos a ver. Vamos a evaluar la eficiencia. Digo, la precisión. Vamos a coger la imagen 35 del resultado esperado. Ok. Ok, lo que cogimos primero fue la prueba, la imagen, ¿verdad? Entonces, ok, para las imágenes, el image, para la prueba tenemos las imágenes como tal, que es lo que se alimenta la red neural, que fue lo que usamos aquí. Usando SemanticSec, usamos indirectamente el predict method de esa red neural a través de esta función. Para la prueba usamos el pixel dataset, que es las imágenes de pruebas con los píxeles, con los labels. Y esto supone que sea igual a lo que sale de acá. Igual a esto. Entonces vamos a comparar los dos. Vamos a comparar este con este. Hay que hacer un casting. Entonces vamos a desplegarlo uno al lado del otro. Ok, sale esto, pero vamos a ver cómo otra manera se puede evaluar esto. Ok, vamos a usar esta fórmula aquí y vamos a gestar la diferencia entre el actual y el esperado. Y vamos a ver en cuántos píxeles son diferentes. O sea, si la diferencia, vamos a coger el valor absoluto. Vamos a ver en cuántos valores esto es igual a
La diferencia es igual a 0. Ok. Bien, entonces vamos a sumarlo todo y sumar la cantidad total el producto de las dimensiones es la cantidad total de píxeles y lo multiplicamos por 100. Vamos a ver. Lo que me está diciendo esto es que el 93% de los píxeles tuvo el mismo valor predecido que el del entrenamiento. O sea que es 93% preciso. Ok, entonces también MATLAB ofrece métricas como la Jacquard. Vamos a ver qué nos da esto. Ok, aquí podemos ver que para el camino tienen una puntuación, la puntuación más alta es para el camino, para edificios, para el cielo, pero el polo que hay menos data es el que tiene menos puntuación. Y el pedestrian es terrible, 40.48. Que es como tirar una moneda al aire. Ok. Entonces vamos a. Hay otra modalidad. Con esto vamos a usar esta modalidad del Semantic Set para tener más resultados. En vez de pasar una sola imagen con el network, pasamos al Image Data Store y hasta ponemos el tamaño del batch. Y entonces ahí tenemos todos los resultados en un Data Store de píxeles. Y entonces hay una función para evaluar. El Pixel Label Data Store de la prueba, el resultado esperado versus lo que tenemos de la red neural. Tarda un poquito porque está yendo a través de todas las imágenes y aplicando segmentación semántica. Y vamos a comparar los resultados con esta función. Ok, terminó en menos de 2 minutos, 1 minuto. Ok, vamos a ver la métrica. Ok, después de 2 o 3 minutos terminó de ejecutar esto porque estaba yendo a través de todas las imágenes. Y vamos a ver las métricas. Aquí están los resultados. Y de nuevo, como de esperarse, el cielo, el polo tuvo el peor valor en esta métrica. En general tuvo la peor métrica y el pedestrian también, pero la objetos con mayor frecuencia pues tuvieron mejor puntuación. Ok, muchas gracias por su atención.